Sí, también mencionar que Harit es uno de los picks de Adrian, a él le encanta jugar Harit, así que sí. Vamos al draft. Aquí yo nuevamente acompañándolos en el draft, y es que sí, justo mencionaba Dead antes de retirarse, pues que Harit es uno de los personajes que puede hacer destrozos también, y pues yo acoté que Adrian le encanta usar ese personaje, es uno de sus favoritos en la gold lane. ¿Tú cómo lo ves, Jerry? No, ahora tenemos picks ya, o sea, bans mucho más de libro de lo que estábamos, de lo que teníamos hablando el día de ayer, más acotados a meta. Tanto Real Stars como la gente de Vivo Gold está mucho más atento a lo que pudiera llegar a ser las selecciones. Uy, atento con esto, porque tenemos un lindo combo por parte de la gente de Vivo Gold para comenzar. Hablabas tú misma de lo que iba a ser el rol del Roger, lo que está, lo bien que funciona cuando es bien utilizado, y ahora inmediatamente te lo acompañan con un hilo, o sea, un combo sabrosón. Sí, Nicole, ¿tú cómo ves esta situación? No, ese primer pick, Roger, sin dudar, fue Roger, Hylos. Fue así un combo. Bueno, este, listo. Con esta le llevamos la partida. Pitbull está confiado. Están confiados, saben lo que están haciendo. Ya tenemos los dos picks también de los chicos de Real Stardom. Por ahí una Edith y una Valentina acompañando ya también al equipo Valentina, que ya la vimos bastante protagónica en estas últimas dos partidas. Así que vemos cómo se desempeña Real Stardom. Con esto me está gustando el draft de los dos equipos hasta ahora. La verdad, nada que objetar. Los baneos también están yendo por una buena dirección. Tenemos a la Vexana que está complementando por ahí a Roger y al Hylos también por ahí para poner un poco de orden, ya sea para Adrian y para la Valentina. Pero veo por ahí esa ulti regalada para la Valentina ahí de parte de Sakran con Vexana, ¿verdad? Pero ahora que veo, Sakram es un jugador que conozco, es un muy buen jugador en la línea media. Si todos los jugadores de B-Ball son así de buenos como Sakram, yo creo que le van a dar una buenísima pelea a Real Stars. Pero como pasó en la partida anterior, por más de que ellos sepan jugar individualmente, si no hay un complemento en el equipo, será difícil una victoria. Pero bueno, me encantan los drafts, nada que acotar, la verdad. Vamos a ver qué tal se van desempeñando. Ya tenemos el baneo de Alpha, Jerry, mira que faltaba ese ban, estaba abierto, se podía haber sacado, pero lo banearon y al igual que Ruby. Es que no sé si un Alpha pudiera haber sido realmente una carta para de pick para la gente de Real Stars, porque tomando en cuenta que tienes un Hilos al frente, ya tienes que pensar en otro, en un heavy tank, y van a necesitar un asesino. Un asesino que pueda traspasar la primera línea y que pueda ir por esa Vexana. Entonces, no necesariamente es Alpha la decisión aquí. Podría ser incluso... A ver, no, el link ya está bloqueado, pero... uno de los héroes que me molesta a mí mucho cuando estoy jugando mi rank es D-Rot. Y no lo hemos visto todavía, a pesar de que tampoco está tan alejado de meta. O sea, yo creo que igual existe una posibilidad de que pueda terminar apareciendo para poder capturar... ir y cancelar la presencia de la Vexana, más todavía cuando vas a tener a la Novaria enfrente. Lo que sí me preocupa bastante por ahora es la selección de la Edith de parte de la gente de Real Stars, porque la Edith ya la hemos visto en varias partidas y no termina siendo tan efectiva como primer tanque, más bien como un off tank. Entonces ahí es donde de pronto la gente de Real Stars debiera buscar una carta más, aún más poderosa, tomando en cuenta que al otro lado acaba de aparecer un Kufra. Entonces la combinación Kufra-Hylos va a ser demasiado poderosa para que Roger pegue, pero con toda la calma del mundo. Sí, yo creo de que tienen una pared impenetrable prácticamente para que Roger y Vexana puedan hacer de las suyas. Además, esos tres primeros bans a los asesinos. Muy buena intención por parte de Real Stars, pero un tiro que le salió por la culata. Ya que Roger estaba libre, fueron los primeros picks. Siento que ese primer pick de Moskov estuvo un poquito de más. Creo que tal vez debieron priorizar otro tipo de personaje, otro tipo de rol incluso. La Valentina a ciegas, pero se la devolvió a Vivol, pues, ¿no? Con esa Vexana. ¡Una Benedetta! ¿Estamos viendo una Benedetta? Ok. Okay. Esto es definitivamente confort, o sea, no hay otra explicación. Sí, yo siento que esto es netamente confort. Incluso el mismo jugador, si no me equivoco, Sigmund, fue el que mencionó de que se había debilitado en este meta experiencias asesinos como lo es Benedetta. Vamos a ver cómo es que lo ejecutan, porque al final del día el draft puede ser una referencia de la composición del equipo, pero no necesariamente...
va a estar muy complicado para Realstars. Es que, miren, yo quería ser un poquito más gentil con la composición que tiene Realstars, pero la composición que tiene Beeble es demasiado buena, amigos. Si en tu rank tú ves esa composición de Beeble y tú ves que tu equipo tiene los personajes que está eligiendo Realstars, ya sabes que esto va a estar muy complicado como menos. O sea, tienen demasiado daño, un daño explosivo, muchísimo CC, tanques muy poderosos. Vamos a ver cómo Realstars va a poder desarrollarse en esta partida. No, la verdad es que es cosa de ver la composición de Beeble y mirarla y darse cuenta de que esto va a doler y bastante. Así que antes de que nos vayamos a... Antes de que entremos a los relatos con Dead, pedirle a Nicole qué le parece finalmente ya una línea final de lo que pudiera ser las selecciones, a pesar de que ya lo dijimos, o sea, se ve mucho más fuerte de todas maneras la gente de Beeble. Tenemos bastante damage de parte del equipo de Beeble, bastante aguante también junto con Hylos y Kufra, como lo decía también Lucy. Tienen una pared impenetrable prácticamente con estos dos tanques que los van a estar acompañando en el front, y vamos a ver qué tal lo contrarresta este aguante que van a tener Beeble los chicos de Realstars. Así que veremos, vamos a iniciar ya en unos momentitos. Mientras tanto, yo creo que Realstars estuvo muy apresurado con ese primer pick por ahí del ADC, y también un Jauhead y una Benedetta. O sea, héroes que ya no se ve. Justamente como lo mencionaba. Sí, justamente como yo ya no lo veo ni en mis rankings. Dios mío. Y sí, ¿hubo ayer un Jauhead? ¿Sí? ¿Qué tal se desempeñó el Jauhead ayer? Creo que vimos dos incluso, ¿no? Sí. Jauhead, ayer. Fueron dos Jauhead de los de ayer. Pero no les fue bien. Sí, no recuerdo qué equipo, ahorita les confirmo, pero sí. Es que yo siento creo que fueron muy... Se asustaron. Yo creo que se asustaron con los picks. Se fueron al pick Comfort, sacaron a Benedetta, sacaron un Jauhead. Esto va a estar muy difícil para los chicos de Realstars desde el early hasta el late, porque la verdad es que no veo que haya una sinergia, al menos ahí, entre los picks que terminaron sacando los chicos de Realstars. En cambio, Beeble sí se complementó perfectamente. Y miren que estamos por la mitad de nuestras metas de Weavers. Dios mío, esto es impresionante. La MPL Latam 2 está trayendo tantas sorpresas que me encanta. Sorpresas también esa Benedetta, porque yo estoy un poquito anonadada de esta situación. Creo de que ayer se inspiraron, de que vieron el Badán y dijeron, bueno, vamos todos a estar cómodos, a jugar cómodos. Pero ¿qué tanta comodidad será positiva para llevarse esta partida en el competitivo y contra un equipo que realmente sabe? Y, o sea, le dieron una misión y la cumplió. Un draft impecable por parte de Beeble. Vamos a ver si la ejecución también es impecable. ¿Cómo lo ves, Ted? Bueno, complicado para mí los picks del equipo de Realstars. Están más que todo enfocados al tema de funcionalidades, de ejecución, más bien de tal vez de un Jauhead haciendo un lanzamiento a algún lugar del mapa y todo ese tipo de cosas, pero concuerdo con todos ustedes, con mis compañeros Lucy, Neko y también a Jerry, que está mucho más fuerte la composición de Beeble. Mientras ya nos vamos sumergiendo en la tierra del amanecer, color azul para Realstars, rojo para el equipo de Beeble. Y ahora esto acaba de arrancar y dice de la siguiente manera: vamos a ver una Benedetta en el área de la jungla, algo sorprendente. Tal vez en esta ocasión, Jauhead del día de ayer se lo había llevado el equipo de Corinthians en el primer enfrentamiento. No le fue tan bien, la verdad. Quien alcanza a llevarse como tal la victoria finalmente es el equipo de Roroku Akira, y que bueno, también hay que saber jugar ese tipo de picks. Quien va a tener aquí las complicaciones va a ser específicamente el tema del Roamer, el Jauhead, que va a tener que recibir de frente el daño de la Vexana y también los buenos stuns por parte del Kufra, si es que es preciso, como el Kufra que vimos en la partida anterior. Primer minuto de partida, Adrian contra Sigmund. A ver si de pronto lo puede aprovechar, se acerca también Cry a intentar hacer el derribo necesario, pero buen retroceso por parte del oro del equipo de Beeble,
Empieza con tranquilidad, pero no por mucho tiempo, Jerry, porque la línea superior ya se acerca también al primer gancho. Sí, la verdad que por ahora estamos viendo un poco de suspenso y lectura finalmente de las intenciones de cada uno de los equipos. La gente de Real Stars se concentra hacia lo que va a ser carril superior, donde espera Sacram ahí escondido en el bush, y Kid dándole cara a Dragón, quien por ahora no muerde el anzuelo. Ahí vemos que finalmente se muestran las caras ya, porque apareció la primera tortuga y es momento de empezar a plantear lo que va a ser el setup de esta pelea importantísima, en donde la gente de Real Stars ya tiene a cuatro fuerzas comprometidas. Así es, la tortuga empieza a ser efectivo con Kid, molestando bastante bien lo que es a Benedetta. ¡Qué buena retribución! ¡Justico a tiempo! No lo dejaba tampoco cómoda. Hay Fresh y tiene que llevarse también lo que la vaca, bien jugado por parte de Real Star, asegurando lo que es la primera kill en sus manos. Administrado también por parte del equipo de Real Star, el Dragón haciendo un trabajo excepcional con ese parpadeo cercano a lo que es al Roger. Lo cancela completamente y evita que tire una retribución. Ahí es donde lo que venía diciendo, el tema de los héroes funcionales. Depende netamente de las habilidades, cómo las utilicen y en qué momento las utilicen. Y haciendo de esta manera funcional la estrategia de cancelar al Roger, ahí es donde puede destacar Benedetta, que se farmee con las tortugas, darle oro y experiencia a sus compañeros, y ya estando por encima del oro, podemos ver a un equipo de Real Star más peligroso que el equipo de Beholder. Bueno, habíamos hablado de que una cosa era los picks y otra cosa era la ejecución. Mira, por favor, cómo van allá abajo en la línea inferior sobre Sigmode. Y le dieron con de todo y terminaron llevándoselo, pero esto no salió gratis. Cry también se fue fuera del combate muy temprano todavía para hacer esos dives tan agresivos. Y finalmente mejor concentrarse en el desarrollo de las líneas. Dragon incluso va moviéndose a la línea superior. Hay Fox, quedaba muy maltratado ese Kufra, que lograba finalmente refugiarse a los pies de la torreta de grado 1 del sector inferior, que ya recibió una buena dosis de castigo, ¿eh? Atento con esto, porque Adrian con el Moscow está pegando durísimo desde el primer momento de la partida, y atento acá que va Cry sobre la gente de Bivolt. Kid quedaba entre medio de las torretas, no tiene cómo defenderse, le cortaron el paso y hasta aquí nomás va a llegar Kaz, lo elimina y de esta manera una más para Real Stars. Claro, total, es que cae también en esa situación de soledad, de confianza, tal vez por el tema de la resistencia que trae el equipo de B-Ball. Que bueno, es un Hylos, bueno, yo intento aguantar totalmente en soledad, pero no es suficiente. Necesita tener muchísimo cuidado con esas decisiones, porque de por sí entrega una kill totalmente gratis al equipo de Real Star. Ellos lo alcanzan a administrar bastante bien y lo ejecutan y lo simplifican en esto. Aseguramiento de objetivo. No saca demasiado ventaja en la línea inferior con el ganqueo que llegaba a Sacram con la Vexana. Tampoco sacaba muchísimo provecho el Kufra haciendo también la rotación hacia la línea inferior. Ni siquiera se lleva ninguna kill, pero del otro lado la tortuga se ha asegurado por parte del equipo de Real Star. Y aquí el tema es, también venimos hablando del tema de la sincronización y de la toma de decisiones. Mejor hasta el momento en 5 minutos de partida por parte del equipo de Real Star y el equipo de B-Ball. A ver si puede sorprender a Cry. La persecución sobre Roger. Le cancela muy bien aquí también lo que hace el Dragón. Entra perfecto. Sigmode. El daño también de Roger es bastante bueno. Demasiado golpeado. Fox tiene que intentar salir corriendo. Sigmode regresa también a la base. Dragón repartiendo castigo. Limpieza de líneas también por parte de la Benedetta, mientras que sus compañeros empiezan a ejercer un poco más de daño. Corta línea, viene el equipo de Real Star, se lleva una kill, Vivola, pero ¿a cambio de qué? De perder su torre, la primera en la línea de Bodger. Y Adrian finalmente termina comiéndose la torre del carril inferior, el grado 1 ya cayó. Sin mayor complicaciones, muy bien jugado por parte de Real Stars. Habíamos hablado un poco de lo que pudiera haber sido el tema de las selecciones y bloqueos. Atento con Kid, que va a quedar un tanto mal posicionado. Cry le fue a plantar cara y a molestarlo desde temprano. Trueno, que va llegando también para complementar mucho más con el daño de la Valentina. No logra finalmente desgastar lo suficiente, pero sí lo compromete un poco para que no pueda participar en esto que está sucediendo en carril central. Van a ir sobre Kaz, no lo quieren dejar escapar. Tiene que salir corriendo, pero ya no haya cómo. Finalmente la gente de B-Ball se va a reagrupar. Tienen tarea pendiente todavía, sí, los muchachos. Falta un poco de desarrollo de líneas para que puedan finalmente poder sacar a relucir las habilidades de sus héroes de una manera mucho más efectiva. Sí, lo está haciendo bastante bien. La administración de las líneas
Me gusta cómo está jugando el equipo de Real Star, enfocándose netamente. La Benedetta en el área de la jungla se traslada un poco más en distracción, en asegurar el objetivo, alcanzar a baitear un poco más de habilidades, pusheo, mientras que se compacta la estrategia de un equipo de Real Star un poco más a jugar 4 y 1 separado. Y ese separado es Kass, mientras que el resto del equipo se encarga de esto, de forzar la TF mientras que el Cloud no pueda participar. El derribo es bastante bueno. En el trueno también con la Valentina, buena copia de Ultimate. A ver si se balanza. No, señores, está demasiado golpeado y le permite, le da visto bueno para que se pueda llevar otro objetivo más. La tortuga debajo del agua para el equipo de Real Star, con bastante tranquilidad hasta el momento. El pokeo y la situación de peligro, es que también a tener en cuenta, tienen varios motivos de preocupación el equipo de B-Ball, que de por sí tiene un buen aguante. Kid tiene un buen aguante, Fox, sus habilidades tienen un poco más de cooldown, que teniendo en cuenta la Deed con una segunda habilidad y con una primera también habilidad que tiene un buen derribo. Con el Zeta también por parte de lo que es el Kufra, bien jugado, pero no, el Zeta todavía llega bastante tarde. Tiene que intentar salir corriendo de allí. Fox, parpadea justico, trueno, se puede llevar la vaca. La invisibilidad le salva la vida, se lleva la vaca. Killspree, racha de asesinatos para Ifres. Vaca también por parte de Kass, qué buena persecución sobre lo que sí, señores, el Kufra. Tiene que parpadear también Sakrama. Lugar seguro hasta el momento. Responde, B-Ball lo hace bien, lo hace correcto, empieza a salir, a sacar las uñas el equipo brasileño. Exactamente, instalan finalmente el 4-4 con este teamfight que se resuelve a favor de ellos. Ahora ya está un poco más libre, Sigmode se puede mover, la torre de grado 1 de su carril ya cayó. Y posicionándose bien puede llegar a sacar un muy buen provecho, ya lo habíamos hablado. Este Cloud que evidentemente es un arma muy poderosa para el equipo de B-Bolt, pero va a depender mucho de cuál es el setup de pelea que termine presentando Real Stars. Te había hablado de lo que era el Jughead, e incluso hay varios comentarios en el chat hablando de cómo funciona bien en Asia, pero lo que habíamos visto ayer eran Jugheads no tan útiles finalmente para la composición. Aquí Cry está haciendo muy bien su trabajo, si bien es cierto su contador personal no es muy favorable, para Real Star está cumpliendo muy bien su labor. Sí, total, es que lo administra bastante bien. Recordemos que el Jughead se especializa más que todo para desarmar esa estrategia de iniciación, ataque sorpresa, lanzamiento con la segunda habilidad con la proyección y después ese choque con la última del que te anula a un integrante del equipo enemigo, y si están juntos en TF los alcanza a aturdir a varios integrantes en conjunto. Jughead que también se empieza a convertir en un peligro ahora desde los front lanes, recordemos el Kufra, recordemos también lo que es el Hylos en esta ocasión, lo puede también sacar de riel y puede ser bastante importante el Jughead en esta participación, que ojo, Jughead junto con otro off-tank, en esta ocasión con la Deed, están los dos funcionando bastante bien juntos y que no puede hacer demasiadas cosas, mientras que Sigmode puede intentar al menos hacer este push en la línea superior, lo hace bastante bien, pendientes que se van a llevar la torre, el lore se los lleva Sakrana, buen aseguramiento de objetivo, muy bien jugado por parte de Sakrana, alcanzando allá a robar directamente a lo que es el lore, ninguna de las dos retribuciones fue efectiva, se llevan directamente, sí señores, aquí en manos de Ira en el DPS, olvidando por completo la línea superior, pierde el lore, pero alcanzan a asegurar una kill importante, mientras el equipo de B-Ball va a empezar también a empujar un poco más seguro, porque ojo que los picks también le empiezan también a beneficiar hasta el momento en Jamie Game, a ver si puede intentar crane destruir a alguien más. No, señores, lore que se acerca hacia la base del equipo de Real Star y a pensar mejor a cómo empezar a seguir haciendo split push, que por lo pronto los mantiene vivos al equipo de Real Star. No, y atento con esto, porque va a ir tanto Sigmode como Fresh hacia el carril superior para ir a ayudar un poco en lo que es el avance del Lord. Finalmente son demasiadas las fuerzas defensivas que termina congregando a la gente de Real Stars y no vale la pena sacrificarse o finalmente terminar perdiendo una teamfight un tanto forzada con solo dos jugadores. Ahora sí van a ir a cortar cerca del carril central. Kass que recibe una buena cantidad de daño. Está la torre de grado 1 todavía disponible. Fresh Kid plantando lo que es cara en primera línea, mientras tanto Fox espera el momento para lanzarse. Ahora sí se reordenan un poco las cosas, se reagrupa finalmente B-Bolt,
se prepara para una teamfight que va a ser realmente decidora. Tienen que ir a presionar un poco más a esa carrera inferior y no centrarse tanto en seguir el planteamiento de juego que les está mostrando Real Stars. En la manera en la que sigan reaccionando y no proponiendo juego ofensivo es donde se van a equivocar. Como ahora que encontraban a casa, atento con esto, porque es una buena cazada la que le hacen. Afortunadamente logra escapar, viene la respuesta de parte de Real Stars, Leo logra levantar a dos jugadores, Kid quedaba comprometido, Fox que logra escapar, ahora sí que viene Sigmund un tanto alejado, no puede meter más daño, finalmente terminan perdiendo a Sakram y Trueno que logra dar con Fox, dos jugadores menos para B-Bolt, se compromete la pelea, doble kill para Trueno, ya son tres los que están fuera de combate, Fres y Sigmund tienen que replegarse, escapar por sus vidas, de lo contrario van a seguir sumando cabezas en la colección de Real Stars. Y es que la intención, pensé que el Kufre iba a stunearlos inmediatamente con una última y de ahí cargó el salto con el derribo y les dio tiempo de reaccionar al equipo enemigo. Pendientes que puede intentar hacer la persecución bajo la torre, pero si de empezar a empujar un poco más el daño es bastante descomunal. Tiene que intentar salir de allí, Kaz muy tocado también. Sigmund que tiene que seguir pusheando, confía en sí mismo, confía en su DPS, tirando viento de la naturaleza y se alcanzó directamente a salvar. Bueno, creo que no fue viento, sino que fue Meteoro Rosa más bien, que fue quien lo salvó. El escudo extra de este tirador de B-Ball que le da ese respiro, el 1 versus 1 importantísimo, y es que no cesa la presión, sigue empujando por parte de lo que es el Cloud, viene también lo que es la cobertura, a ver si Kaz puede intentar al menos lograr esa situación, o con el DPS, sigue por aquí también intentando cooperar bastante bien, el daño, ahora sí el viento, sí señores, ahora sí el viento de la naturaleza alcanza a ser de la suya, cae en la trampa Kaz, cae directamente en las garras, también Trueno se lleva directamente también la vaca en manos de Sakran, dos menos para el equipo de Real Star, empieza también a generar bastante split push y eso el Lord, sí señores, y lo canta B-Ball, y se va a llevar el objetivo, a ver si lo quiere pelear el equipo de Real Star, es bastante riesgoso, son 3 contra 5 y hay un Cloud en la línea superior, bastante fediado, muchachos, mi estimado Jerry, muy complicado poder farmear, poder frenar el crecimiento de ese Cloud y con falta un poco más de oro, el equipo de Real Star tendrá que defender un lore mejorado del minuto 12, un poco más de tiempo, Jerry. Y finalmente es el Yojo del que se está ofreciendo prácticamente el sacrificio ahí en el bush, esperando a tomar un poco de información de los movimientos de B-Bolt, quienes se retiran y finalmente se distribuyen hacia las otras líneas. No van a ir a forzar directamente un empuje completo hacia el carril superior. De hecho, Frecha está cumpliendo la tarea. Va como punta de lanza en esta línea inferior para poder terminar con una torre más. Y ahora sí, ¡ay! Capturaron aquí, lamentablemente lo encontraron mal posicionado. No le van a entrar en el aire, lamentablemente termina cayendo. Viene la respuesta por parte de Sigmund, que trata de proponer un poco más de daño sobre aquellos victimarios de su compañero. Cayó la torre de carril superior, ya no está la torre inhibidora y ahora sí que hay complicaciones para Real Stars, que ve cómo lo atacan por todos los flancos. Carril central también amenazaban, finalmente se retira. B-Bolt espera un poco más, van a honrar a la paciencia para poder tratar de trabajar finalmente una victoria. Ojo que a la carrera van a capturar a Fox, sacan que vuela por los aires, lo logran detectar, se vuelve Ethereum finalmente para poder zafar. Atento que cae Cry. Ojo que cayó también otro jugador de parte de B-Bolt. Sakran y Kid están fuera de combate. Kid ahora acaba de volver, pero no puede llegar luego. Triple baja también para la gente de Real Stars. Si pueden ir por más en un hilo de vida, sigue tratando de buscar asesinato. Finalmente, Kid y Fres se están refugiando tras la torreta. Yo creo que se están sobreextendiendo demasiado. Aquí mira, va a quedar Kid prácticamente entregado. Llega Trueno en la compañía de Adrian. Lo van a deletear, sí señores. ¡Mega Kid para Kaz! Una más. Y es la 13ª para Real Stars. Un error brutal por parte de B-Bolt, que no entendió el momento en que tenían que replegarse y volver a base. He visto dos veces esta jugada. La primera por parte del Kufra, que está directamente en el arbusto y no toma la decisión correcta. Por más de que tiene que intentar stunar con la ultimate, decide saltar. Y es que los alcanzan a atrapar. Por más de que quiera sorprender, pierde demasiados segundos al tomar esa decisión. Deja expuesta a su Vexana. Deja expuesto también directamente lo que es a su Cloud. Y no pueden reaccionar. El Kufra se torna en un tanque que sirve más que todo de retén, si pasan o no, los deja pasar, deja parpadear inclusive lo que es al Jughead, el de modo que alcanza a lanzar a Sakran a una posición bastante incómoda. Esa decisión y solamente una decisión del tanque del equipo de B-Ball en dos ocasiones
ha dado un respiro al equipo de Real Star, que no se le puede regalar nada, no puedes cometer esa clase de errores. Es el equipo de Real Star que sabe cómo jugar, ha planteado esa estrategia y la está ejecutando, y es totalmente seguro que la ha practicado y le está saliendo por ahora bastante. Ojo, complicado, pero efectiva hasta el momento. Salta Fox, nuevamente revela su posición. Lord disponible, a ver si lo puede pelear el equipo de Real Star, pero necesita estar muy pendiente de la línea en Toba. El Cloud no se lo va a pensar dos veces. Un split push por allí, algo sorpresivo, pero Ball necesita ser más efectivo, al menos uno de sus dos tanques, uno de sus dos iniciadores, para que la TF y la idea de juego sea al menos efectiva, y tal vez efectiva más que todo correcta, para que pueda B-Ball llevarse la TF, Jerry. Y ojo con lo que están planteando, porque finalmente Royal Stars quien toma la iniciativa para ir a capturar el Lord. Kid está movilizándose por acá para poder retener durante un momento más. Y atento que va a caer Kaz. Cae Kaz en la línea superior. Ojo con esto. Está crítico. Le perdonan prácticamente la vida porque podrían perfectamente haber ido a eliminarlo definitivamente. Le cancelaron ahí la inmortalidad nada más. Y ahora van a ir de vuelta a hacer foco en el Lord. Creo que perdió una oportunidad finalmente Sigmod, un poco amedrentado también por el hecho de que llegaba la Valentina. Y esto podría haber provocado algún tipo de problema si es que se sumaban fuerzas en su contra. Hay muchísima tensión sobre lo que pudiera hacer finalmente el señor Sigmod en el carril superior en un split push mientras se detona la pelea por el Lord. Total, y ojo que ya reveló también su posición, lo que es el Cloud. Pendientes con esto, un Kufra no tan atento. Gasta su ultimate, no alcanza a conectar sobre ninguno. Gasto de recursos bastante innecesario. Ojo que va a saltar el Kufra. Otra vez falla y no tiene ultimate. Se abalanza directamente a lo que hace Kylo. Se empieza la TF. Creo que algo forzada para B-Ball. Y esto puede ser victorioso. Al menos el equipo de Real Star beneficioso para ellos. Es que ahora, sin recursos, el equipo de B-Ball no le va a convenir pelear ese Lord. No tiene parpadeo Kufra. No tiene ultimate. Y ojo con esto, que puede intentar aprovecharlo. Ahí se abalanza directamente a lo que es el Mosco. Ya lo sabe. Se abalanza también lo que es Dragon con el DPS. A ver si de pronto lo puede hacer. El derribo es bastante bueno. El focus perfecto. Ahí Press tiene que salir corriendo. El Lord Copira. Saca el estuneo. Se llevan directamente a Fox sin recursos. Ahora sí que recibe castigo. Baja doble en manos de Kaz. Muy tocado. Fresh los puede perseguir. Están tocadísimos. Dios mío, no te la puedo creer. Estaban los cuatro tocadísimos a nada. Roger alcanza a faltarle malicia. Creo que podía intentar lanzarle una primera habilidad ahí en forma de lobo a cualquiera. Pudiera intentar llevarse la vaca, inclusive con la inmunidad. Esquivaba la segunda de Adrian, esquivaba varias habilidades, pero creo que le falta algo más ahí de malicia. A ver si de pronto puede robar directamente lo que es el Lore evolucionado. Se acerca también Gray, intenta también soñar. A ver si de pronto lo puede lograr. Ahí viene también el DPS. Oh. El Lord también estuna muy bien lo que es al Roger. El Lord que lo asegura, se abalanza a casa. Ahí está directamente el Lore. El Lore asegurado. Ahí está, se abalanza Gray. ¡Error! Ya estaba asegurado el Lord. ¿Para qué lo busca? Entrega su vida al Rammer innecesariamente, pero directamente el objetivo es para realizar. A pesar de la salida del Lord, van a ser 40 segundos brutales para Cry, que va a ver cómo su equipo va a tener que jugar con un luchador menos. Y además de esto, uno de los tanques que ha sido fundamental para el planteamiento ofensivo de parte de Real Star. De hecho, es Dragón, que finalmente está limpiándose el carril superior por donde va a avanzar el Lord. Ahí hay una ventaja también para la gente de Evolve. No va a ser finalmente por una línea distinta, en donde ya están ejecutando la presión. Atento con Fox, que se va a mandar. No, lo cancela finalmente. Y va a ser Dragón que va a ir acompañando al Lord. Esto se va a poner muy interesante. Uy, ojo con la ulti por parte del Mosco. Adrian puede intentarla abalanzarse. El DPS sobre Fox es bastante bueno. Ya el Lord ya está nada de vida. Está muy dañado. Sigue también la TF. ¡Oh! El Focus por la retaguardia. Kaz hace una perfecta TF. Kaz se queda muy golpeado contra los cuatro. La ulti, Dios mío, les baila el chaca chaca. Pero la venganza por poco se lleva la kill. De milagro sobrevive. Viene también la reparte castigo en la inmunidad por parte del Cloud. Pasando buena también pegó. El Dragon. Mira el daño de Ifres llevándose la kill. Esa era la malicia que faltaba. Ese era el daño que faltaba por parte del Roger. Ahora sí se toma confianza y entra la TF. Reparte castigo. Se lleva a Adrian. Se llevan a Dragón. Se llevan también a Trueno. Se llevan directamente a la Valentina. Y ahora son 2 contra 4. No la van a terminar por el momento. Pero responde B-Ball en la Tierra del Amanecer. Responde en la TF con bastante criterio y con un daño que también tiene el equipo de Real Star.
Tienen 20 segundos clave, en donde Adrian y Drone no van a estar fuera de combate. No debieran estar utilizándolo en seguir farmeando la jungla, la verdad. Kaz y compañía debieran ir a presionar todavía más las líneas, a forzar algún enfrentamiento que les termine manteniendo con la ventaja numérica. Real Star tiene que defender solamente con 3. Ahora ya 5 segundos para que puedan volver sus compañeros. Va a tener el escuadrón completo. Sin embargo, ya va a caer la torre inhibidora de carril central. Cinco está metiendo una brutalidad de daño. Y cuando entra, ¿cómo va a pegar? Es realmente de temer. Lo va a ir a cazar Adrián y le dio de todo para terminar cayendo en mano de Express. Atento con esto. ¿Qué? Dragon que se manda hacia las líneas posteriores. Fox que va a lograr caer por momentos. Kaz ahora cobrará de Kid y termina cayendo también Dragon en mano de Sacram. Todos muy dañados, tienen que correr. Salgan de ahí, Vivol, que están sacrificando lo que pudiera ser una clara oportunidad de quedarse con la partida. Jerry, yo no entiendo, Adrian, ¿por qué se abalanzó a esa TF? Hay un Cloud que no solamente no tienes el timing si tiene viento de la naturaleza, aparte tiene inmortalidad. Error garrafal por parte del oro del equipo de Real Star. Se entrega la TF, entrando también casa a intentar rascar alguna otra kill, pero no matan a ninguno. Y esto se simplifica y significa nada más ni nada menos que es lore evolucionado del minuto 22 para el equipo de B-Ball, que lo va a poder hacer sin ningún tipo de inconveniente, a no ser de que la pelee 3 contra 4. No sé si es buena idea. Se acerca Cry, tira también lo que hace la segunda habilidad sobre Fog, lo deja demasiado golpeado. Tiene que intentar al menos pelear lo que es Cal. A ver si de pronto puede hacer la milagrosa. Puede intentar entrar a robar el lore. No lo consigue. Esto es lore, sí, señores. Para el equipo brasileño. Entra directamente. Se congela. Directamente. Casi el derribo de Sacred. Muy bueno. Se va a llevar la impunidad. Persigue Roger. Pero se alcanza a alimentar, a ensuciar la boca de la miel. Demasiado, demasiado riesgoso. Venganza por parte del Kalios, que también empieza a también aguantar bastante bien. Le quita la inmortalidad a Cry. Está totalmente solo. Se llevan la vaca en manos de la vida. Avanza Lore en la liga superior. Son 4 contra 2. Solamente queda Sacran, solamente queda Sigmouda. Intentar al menos aguantar. Se encarga de Lore en soledad en manos de Kaz. Intenta también aguantar lo que es el Claw. Tiene demasiado daño, pero no hay nadie más. No hay nadie más que pueda intentar al menos aguantar. Tienen que cerrar, tienen que cortar la línea. No lo hace todavía el Claw. En 38 segundos sale Kid. 15 para que salga Fox. No hay aguante. Sacran tiene que tirar todo lo que tiene. Viene una oleada de esbirros. Esto puede ser para el equipo de Real Star. Esto es todo al Nexo, todo al Nexo, todo al Nexo. Adrian, todo al Nexo. Aguantan los esbirros. Los sacan de la línea. No hay esbirro, no hay esbirro. Ahora sí entra uno. Se lleva como tal el daño. Nexo, 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 Nexo. Para lo que hace el Moscow. Y ahora sí, Adrian, remendando sus errores, le da el Nexo. Y es victoria para Real Star, el 1-0.